en nuestro país. Nos referimos al caso específico de la activista Solciret Rodríguez, que desapareció en agosto del 2016 y luego se supo que fue asesinada y descuartizada por otros dos jóvenes que además confesaron este espeluznante crimen y que van a salir, señor, señora, por exceso de carcelería ante una prisión preventiva que dictó justamente el sistema de justicia por allá por el 2020. ¿Qué sucede? Ellos confesaron el crimen. ¿Qué pasa con el sistema de justicia que no puede impartir justamente esto? Justicia. Esto indigna evidentemente a los familiares de Solciret Rodríguez y debería indignar a toda la población. Vamos a ir con ese caso, pero primero nos vamos justamente con nuestro compañero Mariano Calvera, porque la Fiscalía del Callao da una conferencia de prensa por el caso de Solciret Rodríguez. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, directo, en directo, así es el fiscal provincial Jimmy Mancía Castañeda quien estuvo encargado de esta investigación fiscal, quien está dando algunos detalles de cómo es que se desarrolló la constitución de la acusación fiscal contra estas dos personas acusadas por el homicidio de Solciret Rodríguez. Estamos hablando de Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, quienes por orden del Poder Judicial y por exceso de carcelería podrían salir en libertad en cualquier momento. Él está explicando algunas demoras que hubo inicialmente a partir del 2021 para el ingreso, por ejemplo, en la mesa de partes online o digital del Poder Judicial de toda la carpeta fiscal. Según lo que he indicado, es que desde el 30 de diciembre del 2021 ya se había presentado el requerimiento de acusación por el sistema de mesa de partes del SINOE, que es el sistema digital del Poder Judicial, pero debido a una falla en este sistema y además también el peso de todos los documentos de la Fiscalía, estamos hablando de aproximadamente 10 tomos, era imposible subir todo este material y esto provocó la demora. Vamos a escuchar las explicaciones que está dando en este momento el fiscal provincial Jimmy Mancilla. Escuchemos. Son las audiencias programadas para esta causa. Y estas son las fechas que el Poder Judicial, por su colegiado, nos han asignado. Este es el transcurrir de esta causa, señores periodistas. Y bueno, el Ministerio Público ha cumplido tanto en investigación, así como en el tiempo de prisión preventiva, que aproximadamente son 5 meses desde que emitió la acusación este Ministerio Público para que se pueda desarrollar un juicio oral con los ahora acusados todavía ahora en prisión, ¿no? Eso es lo que tengo que informar por un momento. Él acaba de dar alguna cronología, en todo caso. Vamos a escuchar al fiscal, por favor. En juicio oral, estamos en continuación del juicio oral el día de hoy a la 1:00 p.m. Estamos continuando este juicio, ¿no? Y con las fechas programadas que ya he indicado, que las ha señalado el mismo colegio del Poder Judicial. Él ha indicado, te comento, Omar, en febrero de este año, que ya se tenía la acusación y que ya se había pasado a una etapa de juicio oral. Vamos a seguir escuchando al fiscal Mancilla, por favor. Un feminicidio contra una mujer. Casos así no se han postulado antes. Estamos postulando un feminicidio contra Andrea Regina Aguirre Concha y también contra el acusado Kevin Villanueva Castillo. Alternativamente, esta es la postulación del Ministerio Público. Vi también el homicidio calificado con las agravantes estipuladas para este caso. Para Andrea Regina Aguirre Concha, Kevin Villanueva Castillo. Así también por encubrimiento real agravado respecto de la suegra de Solciret Yolanda Castillo García y del conviviente Brian Villanueva Castillo, por lo cual la causa merece una atención especial, por lo complejo, por el delito en agravio de una mujer. El feminicidio es la bandera que postula este Ministerio Público y que pretende alcanzar por primera vez una sentencia contra una mujer por este delito. Bien, muchas gracias, periodistas.
Si tuviera alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Muchas gracias. Algunas consultas, pero en conclusión, Omar, ellos han indicado que la acusación se presentó el 30 de diciembre del 2021. Se programó la ausencia, la audiencia, perdón, de control de atención para el día 17 de febrero, y se llevaron 3 sesiones, culminando el 28 de febrero, un mes y 17 días después, para luego fijar fechas de audiencia ya de juicio oral para el 7 del 2021. Bueno, esto más o menos es algo que había adelantado la abogada de la familia Solsier, que por un tema de agenda y de carga procesal del Poder Judicial, es que no se habían podido programar estas audiencias de juicio oral. En este momento están formulándole algunas consultas al fiscal referidos a cuántas pruebas es la que la fiscalía ha encontrado para esta acusación fiscal. Escuchemos. Le están pidiendo que por favor reitere la consulta, porque como escuchaste, están solicitando cuántas pruebas existen actualmente en torno al caso de Solsider Rodríguez y estas no son suficientes para llegar a una conclusión. Esto sumado obviamente a lo que ha dicho una de las acusadas, Andrea Aguirre. Vamos a escuchar lo que responde el fiscal Mancilla. Bien. Las pruebas ya ofrecidas están admitidas en la acusación. Aproximadamente estamos hablando entre testigos, una cantidad de 20 testigos, y entre pruebas documentales también un aproximado en esa cantidad. Documentos que ya están en juicio y que van a sustentar nuestra postulación fáctica por los delitos que estamos postulando. Estas pruebas, el Ministerio Público, en este juicio que estamos ahora, las está actuando, las está practicando y se están siendo de conocimiento a los jueces del colegiado, quienes ya en su oportunidad pues tomarán la decisión si por un lado es la postulación del Ministerio Público o por el otro lado de la defensa, ¿no? Mientras tanto, el Ministerio Público en juicio está haciendo todas las acciones pertinentes dirigidas por ley para que estos hechos fácticos se demuestren totalmente como los desea el Ministerio Público. Correcto, el fiscal Mancilla. Vamos a continuar respondiendo algunas preguntas de la prensa. Reiteramos lo que ha manifestado el fiscal, que es incluso la anterior al Poder Judicial, al colegiado, que se programe la audiencia de juicio oral en fechas más cercanas al vencimiento de la prisión preventiva, que fue en mayo de este año, y que al parecer el 12 de mayo, perdón, venció la prisión preventiva, y la fiscalía le había solicitado previamente al Poder Judicial que las audiencias en el juicio oral se aceleraran o se hicieran en fechas más cercanas para evitar que justamente se produzca el vencimiento de la prisión preventiva y esto conlleve a la liberación de los acusados. Escuchemos al fiscal Mancilla. No, la respuesta es no. Desde que yo sumo la investigación, con el trabajo de los anteriores fiscales, esta acusación también se fundamenta y se sustenta. Desde que sumo el caso y empiezo una formalización de la investigación, ya es de mi responsabilidad. Y todos los actos que se han realizado han sido dentro del marco legal de lo que permite la ley. Entonces, no existe por parte de los anteriores fiscales que han visto este caso, que van siguiendo en investigación anterior o preliminar, no existiría por parte de ellos un retraso que pueda ustedes indicar, ¿no? Pero como les indico, esta investigación desde mi dirección se ha desarrollado bajo el marco legal. El proceso ha seguido etapas, actos complejos de investigación, como obtener pruebas de ADN, reconstrucciones de hechos, y estos son actos pues que necesariamente han significado que se desarrolle en todo este plazo que señala la ley. Muchas gracias. Sigamos escuchando las respuestas de fiscal Mancilla. Continúa. Vamos a hacer la consulta, porque queremos que nos quede muy claro si es que exactamente. Sí,
No sé si puedo hablar por aquí, no sé si me escucha, fiscal, ¿cómo está? Queremos que nos quede muy claro entonces, porque evidentemente si hay dos personas, una de ellas que ya reconoció que efectivamente cometió el crimen, que efectivamente la fiscalía, como usted dice, ya tenía a partir de fines del 2021 la acusación ya formulada, y por este error del sistema del SINOE que no permitía cargar los tomos de la fiscalía, ¿dónde está el error exactamente? Porque usted ha indicado que incluso al colegiado se le ha pedido que se aceleren estas audiencias del juicio oral antes de que venza el plazo de la prisión preventiva. Lo cierto y lo concreto es, doctor, que estas dos personas pueden salir libres en cualquier momento. Entonces, ¿dónde está el error? En el tiempo que el Poder Judicial se ha demorado en programar estas audiencias, porque incluso la abogada de la familia ha indicado que por un tema de agenda, de que no hay tiempo para estas audiencias, es que estas se han prolongado. ¿Cuál es la visión de la Fiscalía en este punto? Lo escuchamos. Sí, como indiqué, el Ministerio Público entregó la acusación fiscal con una prisión preventiva de aproximadamente 5 meses antes de su vencimiento. Desde estos 5 meses, el Poder Judicial ya tenía a su cargo este expediente, esta carpeta. En ellos estaba la autoridad para poder señalar las fechas lo más pronto posible. Como expliqué, habrán pasado 1 mes y 17 días aproximadamente para que se fijara una audiencia de control de acusación. Luego, con el colegiado, 1 mes aproximadamente para fijar fecha de juicio oral. Estos tiempos son muy importantes que lo tengan en cuenta, porque esos tiempos son los que restan y que de alguna forma, pues, la prisión preventiva en ese tiempo de 5 meses, un juicio no se pueda dar, ¿no? Y estamos... Una repregunta, estamos en vivo, lo está escuchando todo el país. ¿Es normal esta demora en los tiempos? ¿Es normal que en un proceso el Poder Judicial se tarde, digamos, este tiempo para programar una audiencia de juicio oral, o ha habido cierta demora? El Ministerio Público nos preocupa también esta situación por parte del Poder Judicial, en que tenga que realizarse en estas fechas que ellos las colocan. La respuesta entiendo que debería pasar por el Poder Judicial. Sin embargo, este Ministerio Público demuestra su preocupación por este tiempo, ¿no? Atendiendo de que es un caso complejo, es un caso de feminicidio. El Ministerio Público advirtió en audiencias, y las tengo ahí señaladas, en audiencias exactamente de fecha 21 de abril y del 27 de abril, esta persona del Ministerio Público en audiencias ha indicado de que se dé celeridad al caso, de que se fijen fechas continuas y con más horas. Está en audios publicado en la página, en el Facebook del Poder Judicial, esa audiencia donde yo indico eso. Usted va a encontrar ahí la respuesta que le dieron al Ministerio Público. ¿Cuál fue? Que era responsabilidad del Ministerio Público. Que yo debía actuar lo más pronto posible esas pruebas en las horas que me dieron. Y como le digo, han programado fecha de audiencia hasta junio, 27 de junio hay una fecha programada para este juicio. Hemos escuchado al fiscal Alexander Mancilla especificar, creo que ha quedado claro que hay un tema de demora en la programación de las audiencias de juicio, las audiencias programadas incluso para junio de este año, cuando ya evidentemente la prisión preventiva ya venció, porque ha vencido el 12 de mayo. El fiscal Mancilla continúa respondiendo algunas interrogantes de la prensa sobre esta demora aparentemente en la programación de las audiencias de juicio oral. Están preguntando en qué momento, cuál es el momento más complejo de la investigación fiscal. Escuchamos. La cantidad de imputados incrementó en la presente investigación. Los imputados que se integraron a la presente investigación fueron Yolanda Castillo García, suegra de Solciret, y el conviviente Brian Alexander Villanueva Castillo, bajo la imputación del delito de encubrimiento real agravado. Necesariamente
Por este hecho, el caso también se convierte en complejo. Aproximadamente entre junio, julio, esa fecha del 2020. Continuamos escuchando para repetir la declaración del fiscal Jim Alexander Mancilla, el fiscal provincial que estuvo a cargo de la investigación fiscal del señor Rodríguez. Escuchemos. Hasta el momento en que se culminó ha sido antes. Luego ya hemos entregado la información el 30 de diciembre del 2021. Entonces ha habido pruebas muy complejas como temas de ADN, que se necesitaba esta investigación para poder ya el Ministerio Público tomar una posición, y la tomó el 30 de diciembre de 2021. El fiscal acaba de absolver algunas consultas sobre la complejidad en la investigación fiscal relacionada al caso de Solciret Rodríguez. Van a hacerle una consulta adicional al fiscal Mancilla. Le preguntan cuánto estima, cuánto tiempo más va a durar, podría durar más el juicio oral, la etapa del juicio oral en este caso, una vez que las dos personas acusadas van a salir en libertad. ¿Cuál va a ser la estrategia de la fiscalía? Quizás ampliar una vez más la prisión preventiva. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal. Este Ministerio Público, desde que realiza su acusación, entrega toda la carpeta al Poder Judicial. Ellos ya son los directores de este proceso. Ellos son los que nos dan las horas, las fechas. Este Ministerio Público, ya en esa etapa posterior a la acusación, es una parte más, igual que la defensa. Por lo que indico, de que ya el Poder Judicial son los responsables, luego del 30 de diciembre de 2021, de haber colocado las fechas en este juicio, de si tuvieran la intención de hacerlo más rápido, ya correspondía al Poder Judicial. Respecto a la prisión preventiva, este Ministerio Público las ha solicitado en el marco de la ley. El exceso también ya está fijado en el límite del marco procesal del proceso penal. Eso es lo que puedo indicar. La medida que se ha impuesto es la que ustedes tienen de conocimiento, es que se ha colocado la comparecencia con restricciones, donde se le pone límites a la libertad de los ahora acusados con el pago de la caución de 60.000 soles por cada uno de ellos, previo pago para que puedan darle esta comparecencia con restricciones. De la comparecencia ya queda también al criterio del juzgador quien dio la libertad. La desobediencia de la misma corresponderá, pues, ¿no?, revocar este tipo de medidas para los ahora imputados. Jimmy Mancilla Castañeda, fiscal a cargo de la investigación del caso Solciret Rodríguez. En conclusión, al parecer estas demoras en la programación de las audiencias de juicio oral es lo que han hecho que el proceso se prolongue por más tiempo, incluso fuera de la fecha ya de la culminación de la prisión preventiva de estas dos personas, porque de acuerdo a lo que indica la fiscalía, que desde el 30 de diciembre del 2021 ya se tenía una acusación fiscal. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Mariano, por esta información. Bueno, básicamente lo que ha dicho el fiscal, que esto responde, esta decisión de excarcelar a estas dos personas que asesinaron, que confesaron además haber asesinado a esta joven, Solciret Rodríguez, corresponde a que se han vencido los plazos. A que